La Casa de la Cultura está ubicada en el centro de Guápiles y, digamos, es una referencia cultural en el cantón, ¿verdad? Donde las personas vienen a estudiar artes, vienen a expresarse en actividades como las peñas culturales, ¿verdad? Que son grupos de la zona que están empezando, bandas de garaje, trovadores, poetas, porque hay mucho arte aquí en esta zona. Y por dicha, este ha sido un centro que ha apoyado mucho al arte de Guápiles, ¿verdad? Apoyamos diferentes programas y tenemos también cursos regulares, clases de pantomima, de ballet, de danza árabe, de porrismo, de capoeira. Tenemos cursos de dibujo, curso de pintura, también cursos de hip hop. Tenemos cursos especiales que son talleres dirigidos a señoras, ¿verdad? Como pintura en relieve, artesanía con material reciclado, patrones de confección. Son en pro de que las personas, aparte de aprender un arte o una técnica, les sirva como para proyectarse a un nivel de negocio. Aparte de administrador, también tengo un grupo que se llama Nur Cajuna. Tenemos un grupo, mi esposa, yo y otros colaboradores, ¿verdad? Que estamos emprendiendo proyectos como en la Leticia, ¿verdad? Que vamos a dar clases de clown. Llevamos ese tipo de cursos, ese tipo de capacitación a esa población para que ellos se aprendan a descubrir a sí mismos y aprendan a sanar su niño interno como medio de prevención de la violencia, ¿verdad? Estamos trabajando en eso. También estamos trabajando con el PANI, ¿verdad? En albergues. Queremos incursionar más, ¿verdad? En los albergues para llevar el arte, porque nosotros creemos en el arte como un medio de prevención de la violencia. En este tipo de acercamientos a las comunidades han respondido de una manera muy buena, ¿verdad? Ellos tienen sed, hay una sed de arte. Ha habido como un reavivamiento del sentimiento, ¿verdad? De la pasión por el arte y de eso nos hemos estado agarrando, ¿verdad? Para, a través de varias iniciativas, ¿verdad? Que no solo de la Casa de la Cultura, sino de varias instituciones, ser un puente para que ellos puedan accesar a la cultura, ¿verdad? Y al arte. Todos los que quieran venir a cooperar aquí a la comunidad, ¿verdad? Estamos con las puertas y con los oídos, ¿verdad? Abiertos a nuevas propuestas, ¿verdad? Porque de verdad que en este reavivamiento, ¿verdad? Del amor al arte, están saliendo muchos frutos muy lindos, ¿verdad? Y hay muchos artistas potenciales ahí escondidos y los andamos buscando.